En sus inicios, la desarrolladora Human Entertainment se había especializado en juegos deportivos donde había tenido un moderado éxito. Sin embargo, ya desde el principio se habían abierto a realizar particulares ejercicios de terror, como el pionero La Place No Ma, un RPG de terror lanzado en 1987, 2 años antes de que Sweet Home inaugurase oficialmente el concepto de Survival Horror. Buscando realizar juegos más ambiciosos, los desarrolladores querían obras que prescindieran más de los elementos arcade y conformaran historias de acción visual. Bajo esa premisa, una adaptación apócrifa de La aventura del Poseidón tomó forma en 1993 como un juego de plataformas y supervivencia para Super Nintendo, llamado Septentrion, en Occidente conocido como SOS. El juego no solo nos ponía en la tesitura de escapar de un barco en llamas, hundiéndose poco a poco en el océano, sino también la necesidad de coordinar a otros tripulantes para ayudarlos en su huida. Hoy, SOS es mejor considerado que en su día, siendo un trabajo que, si bien algo tosco, resulta refrescante y pionero. Manteniendo esta idea de supervivencia y estilo cinematográfico, tendrían mejor suerte al año siguiente, con The Fireman. De nuevo, un juego de catástrofes y rescates, si bien más accesible en su jugabilidad y de un estilo más amable. El carácter abierto de Human Entertainment, donde florecía la creatividad gracias a los estables ingresos de juegos deportivos, permitía a sus miembros hacer propuestas a la compañía. Un joven, Hifumi Kono, que venía de trabajar en 2 juegos de Fórmula 1, quería continuar los experimentos de corte cinematográfico y propuso, para completar la trilogía, inspirarse en las películas de terror de Dario Argento o el cine slasher. La idea de tener que esconderse de un asesino que nos persigue ganó un concurso dentro de Human Entertainment y Kono tuvo carta blanca para desarrollar el proyecto, aunque con un presupuesto muy limitado. La falta de jerarquías sólidas en la empresa dificultaba la tarea porque no había un liderazgo claro en los proyectos, y algunos empleados consideraban que el proyecto de Kono parecía demasiado aburrido para venderse en una consola colorista y vivaz como la Super Famicom. El juego nos escondió sus raíces en el cine de Argento y el Giallo, copiando elementos de Suspiria y Fenómena, incluso a una protagonista idéntica a la joven Jennifer Connelly y con el mismo nombre de pila. También tomó aspectos de la película The Burning, así como de un particular tebeo del maestro del manga de terror, Kazuo Umesu, titulado God's Left Hand, Devil's Right Hand. Por supuesto, como survival horror, Kono también tomó nota de Alone in the Dark, aunque no sabemos si juegos como Maniac Mansion o Project Firestart, claros antecedentes, eran conocidos por Kono por aquel entonces. Es importante destacar cómo Japón mantiene una estable industria de manga de terror específicamente orientado al público femenino, y aunque la industria de cine de terror aún tardaría unos años en eclosionar en Occidente, el género se encontraba en ascenso. Los movimientos de los personajes se consiguieron utilizando a una empleada como modelo para Jennifer, integrando fotografías digitalizadas y una leve rotoscopia al estilo de Prince of Persia. En cuanto a la música, aunque minimalista y compuesta de pocas y breves piezas, consigue transmitir exactamente la misma atmósfera de Giallo que se esperaba. A cargo de la banda sonora se encontraban Koji Nikura, futuro diseñador de sonido en Shadow of the Colossus, y Kaori Takazoe, que haría lo propio en las secuelas de Danganronpa. Ambos se mantendrían fieles a este particular estilo en las secuelas de la saga. El lanzamiento tuvo lugar el 14 de septiembre de 1995 en Super Famicom. Aunque nunca se exportó a Occidente, su moderado éxito sorprendió a los compañeros más escépticos de Kono, y se pusieron manos a la obra en una secuela, pero el juego contaría, 2 años después, con una versión más pulida y algo de contenido extra para PlayStation. Sorprendentemente, también contó con una versión para Windows 95, que es la principal de la que he grabado las imágenes de este vídeo porque el uso del ratón parecía lo más apropiado para una aventura gráfica. Finalmente, en 1999, vio la luz en WonderSwan en una versión algo deficiente. Estas versiones tienen leves diferencias, como una habitación u objetos y puzzles extra, así como más escenas animadas intercaladas entre nuestras acciones,
pero son diferencias que no afectan al modo de juego en absoluto. Jennifer Simpson es una de las cuatro huérfanas que llegan a la mansión Burroughs, acompañadas de la señora Mary. La mansión pertenece a un hombre acaudalado llamado Simon Burroughs y es conocido por su famosa torre del reloj que destaca en la construcción. Cuando la señora Mary les deja esperando en el vestíbulo por demasiado tiempo, Jennifer decide investigar solo para escuchar un grito y descubrir que sus compañeras han desaparecido. En función de nuestras acciones, Jennifer encontrará algunas de sus compañeras muertas y será perseguida por el asesino, el hombre de las tijeras, también conocido como Bobby. Jennifer explora la mansión tratando de huir, pero encuentra a Simon Burroughs demacrado y hambriento tras las rejas de una celda en el patio. También puede encontrar una habitación secreta donde descansan los restos de Walter Simpson, su padre, capturado tras ayudar en el parto de la señora Mary, en la que dio a luz a dos gemelos demoníacos, Bobby y Dan. Tras descubrir una extraña habitación preparada para un ritual, Jennifer accede a unas catacumbas secretas bajo la casa. Allí sigue a la señora Mary hasta que pueda encontrarse con su moribunda amiga Lotte, si es que esta no la liberó y se sacrificó por ella tratando de sacarla de la celda de Simon Burroughs. En las catacumbas también se encuentra al otro hijo de Burroughs, Dan, una monstruosa y grotesca criatura que persigue a Jennifer hasta que ésta le lanza un bote de queroseno y lo incinera. Tratando de huir, Jennifer usa un ascensor para acceder a la torre del reloj, donde sobrevive a su encuentro con Bobby y, más tarde, contra la señora Mary. Dependiendo de las decisiones tomadas, Jennifer habrá rescatado a una de sus amigas o se ha convertido en la única superviviente. Es imposible que esta pantalla de título con el reloj no recuerde, de alguna manera, a Chrono Trigger. Pero en lugar del aire aventurero, este reloj tiene algo de ominoso y deliberadamente lento, tratando de introducirnos en el tipo de juego que nos espera. Tras una cinemática que supone la más larga de todo el juego, somos introducidos a la mansión. Podemos interactuar con nuestras compañeras mientras esperamos a la señora Mary. No estoy muy seguro de si el orden en el que hablas con ellas afecta a los hechos posteriores, pero eso es parte del extraño encanto del juego. Explorar las primeras habitaciones nos sumerge en la sensación de aislamiento necesaria para sobresaltarnos cuando la acción tome lugar. Entre nuestros primeros pasos, una parte del suelo del segundo piso que se cae, una televisión que se enciende sola y un loro que, de liberarlo, nos ataca sin piedad, suponen serias advertencias de que tengamos cuidado con cada acción que tomemos. Me encanta el detalle de que si Jennifer se acerca al espejo, se coloca la melena, aunque también puede atacarte tu propio reflejo. Algunos objetos y llaves necesarias para el progreso no se encuentran siempre en el mismo sitio, por lo que los puzzles que pueden parecer necesarios pueden no entregarnos recompensa alguna en función de la dirección que el juego ha establecido. Por ejemplo, los encuentros con Bobby son relativamente aleatorios. Si no lo encontramos primero en el baño, saldrá en el segundo vestíbulo rompiendo una vidriera del techo. En otros escenarios puede salir de una caja o, en realidad, que salga en su lugar un gato solo para asustarnos. Y en la sala de música podemos tratar de hacernos con el objeto que abre paso a las catacumbas, el cetro, pero si el juego así lo decide, en lugar de este encontraremos a Bobby y tendremos que buscar un segundo objeto, el ídolo sagrado. El uso de la música para alertar de un estado de amenaza sirve para crear tensión frente al silencio sepulcral con sonidos concretos enfatizados. Además, el sonido estéreo permite geolocalizar a nuestro enemigo por la dirección de la que procede el ruido de sus tijeras abriéndose y cerrándose. Eludir a Bobby implica esconderse o tenderle algún tipo de trampa.
podemos retirar un tablón después de pasar por un agujero en el suelo para que Bobby caiga, o saltar directamente el agujero y confiar en el pobre equilibrio del niño de las tijeras. También podemos subir al garaje y escondernos en el coche, pero si lo repetimos varias veces, Bobby nos encontrará. Bobby representa ya un modelo de personaje de videojuego, el enemigo incansable del que tenemos que estar siempre alerta, un modelo que se originó con Evil Otto en Berserk. Mientras seas perseguido por Bobby, no es posible examinar muchos de los elementos. Necesitas esconderte para que Bobby te pierda la pista y así investigar con calma. Pero esto tiene la consecuencia de que obligarnos a recorrer muchos espacios en los que ya estamos y en los que hemos podido dar por supuesto que no teníamos nada más que hacer. Las persecuciones de Bobby son algo fuera de lo común porque, si bien su presencia inesperada y amenazante inspira a personajes como el Titán de Resident Evil 2 o Nemesis en Resident Evil 3, muchas veces Bobby parece perderse o quedarse atrás, aunque la música del juego insista de que aún está en alerta y aparece tiempo después en un pasillo al azar. Moverse en un plano de dos dimensiones en lo que pretende ser un espacio tridimensional tiene sus desventajas. Con frecuencia buscas que Jennifer abra una puerta concreta, suba unas escaleras, pero los movimientos horizontales priorizan moverse en el mismo eje sin interrumpir la acción. Algunas habitaciones cambian su ubicación, lo que hace que mapear la mansión no sea posible. De hecho, yo mismo hice un mapa para tratar de orientarme y es un auténtico caos. El retrato de Jennifer no solo señala su estado de ánimo, sino que el color de fondo marca su nivel de pánico. Es curioso que el juego saliera el mismo año que I Have No Mouth and I Must Scream, que utiliza una mecánica muy similar, aunque supongo que hay un precedente a ambos que no he encontrado. Jennifer aumenta su nivel de pánico en situaciones de estrés o cuando corre, lo que obliga a moverse muy lentamente por cada pantalla de la mansión para no ser asaltado y derrotado de un solo golpe. Esto supone que el ritmo normal del juego sea especialmente lento, algo conveniente porque llegar al mejor de los finales, una vez que sabemos lo que hay que hacer, no lleva mucho más de 40 minutos. Lo que ocurre es que caminar por largos pasillos hasta la habitación que buscamos, o subir y bajar escaleras, se vuelve muy monótono por esa extrema lentitud de movimientos y animaciones, por lo que es mucho más aconsejable correr aunque perdamos nuestro medidor de pánico. También podemos descansar en ciertas habitaciones y pasillos para reponer fuerzas, siempre que Bobby no nos esté persiguiendo. Dado que el juego considera que nuestras amigas no están muertas si no hemos visto sus cuerpos, podemos ignorar los lugares donde se encuentran para garantizar que al menos una de ellas sobreviva. Parte del progreso tiene que ver con encontrarse a la señora Mary en la habitación del teléfono, pero no siempre se encuentra ahí, lo que obliga a entrar y salir varias veces hasta que nos veamos sorprendidos por ella, y su reacción dependerá de lo que hayamos hecho hasta entonces. Es casi un precedente de la famosa escena de la luz en Yume Nikki, lo que habla sobre la importancia de elementos arbitrarios en los juegos de terror. Igual que debajo de la tenebrosa y supernatural mansión de Resident Evil se encuentra un mundano laboratorio, la vulgar mansión de Clock Tower nos desvela bajo su superficie unas esotéricas catacumbas. Una vez que hemos pasado al perro que guarda el acceso a las cuevas, el juego nos bloquea en un final o en otro. Con nada menos que 8 finales distintos, sin contar las muchas muertes de Jennifer y 2 finales que se pueden obtener con glitches, encontrar la ruta adecuada para el juego es una auténtica pesadilla que requiere, sin ningún género de dudas, usar guías que, de hecho, tampoco son del todo exactas dados los elementos aleatorios de cada partida. El final H implica haber encontrado solo a una de nuestras amigas muertas, ir al garaje, recoger la llave del coche y usar la llave hasta 3 veces en el automóvil para convencer a Jennifer de que abandone a sus compañeras. Jennifer conducirá lejos de la mansión y aparecerán los créditos, pero como las leyendas urbanas, no sabe que el asesino ha estado en el asiento de atrás todo el rato. El final G es similar, solo que implica haber visto a 2 de nuestras amigas muertas. Al abandonar la mansión, un mensaje nos deja claro que Jennifer falleció poco después en extrañas circunstancias.
El final F es el más cruel de todos. Implica seguir todos los pasos del final S, el mejor de los finales, pero no haber visto a Lotte muerta, o no haber encontrado más información sobre la señora Mary. Como tal, cuando usamos el ascensor en dirección a la torre del reloj, Bobby nos asesina fuera de cámara sin más explicaciones. Algo parecido es el final E, donde ahora sí vemos a Bobby entrar en el ascensor y matarnos. Para el final D, en lugar de usar el ascensor para llegar al tercer piso, la torre del reloj, pulsamos el botón del segundo piso. Allí nos encontramos a Mary que, sin haber conocido su implicación en la historia, Jennifer recibe con los brazos abiertos. Mary apuñala a Jennifer en el pecho ante la sorpresa de la joven. En el final C, si Jennifer ha descubierto la verdad sobre su padre o vio a Mary matar a Lotte en la jaula del patio, Mary es quien nos recibe al salir del ascensor en el segundo piso y trata de apuñalarnos, lo que activa nuestra adrenalina. Al subir las escaleras podemos patear a Mary y hacer que caiga. Jennifer llega hasta el reloj donde le espera Bobby, activa los interruptores y el sonido perturba al diabólico niño que cae para ser aplastado por los engranajes. Para el final B, ascendemos al reloj, confrontamos a Bobby hasta que cae desde el balcón y Mary sale de entre las sombras tratando de estrangular a Jennifer. Empujando a la mujer contra el mecanismo del reloj, Mary muere electrocutada. En el final A, necesitamos haber visto solo una de las muertes, haber encontrado y hablado con Simon Barrows, descubierta la verdad sobre Mary, haber liberado al cuervo y salir del ascensor por el tercer piso. Así, una de nuestras compañeras ha sobrevivido y es ella quien resulta estrangulada por Mary. El cuervo reaparece para atacar a Mary y que ella también caiga desde la torre. Y en el mejor de los finales, el final S, encontramos a una de nuestras compañeras viva, pero inconsciente. Activamos las campanas de la torre para librarnos de Bobby. Mary corre a estrangularnos, pero los cuervos se interponen. Jennifer y su amiga contemplan la lluvia desde lo alto de la torre, al fin a salvo. Hay algo satisfactorio en salvar a una de nuestras compañeras y, además, hacerlo gracias a nuestro gesto de piedad hacia el cuervo encerrado. Pero, por supuesto, las secuelas establecen que Jennifer fue la única superviviente. Como Clock Tower nunca se comercializó fuera de Japón, la secuela, Clock Tower 2, lanzada al año siguiente y ya en tres dimensiones, llegó aquí como simplemente Clock Tower. Para añadir más confusión, la tercera entrega se titularía Clock Tower 2 The Struggle Within. La cuarta entrega, Clock Tower 3, abandonaría el modo de aventura gráfica por aproximarse a los estándares de Survival Horror de 2002. Aunque originalmente se pensó como la quinta entrega de la saga, finalmente Haunting Ground salió en 2005 con elementos similares a Clock Tower 3. Gracias a una campaña de crowdfunding, Kondo pudo realizar una nueva secuela espiritual bajo el nombre de Night Cry, 21 años después. También el juego Remothered, de la compañía italiana Storming Games, empezó como un remake fan hecho en nada menos que RPG Maker XP, solo para, a medida que el proyecto avanzaba, convertirse en su propia propiedad intelectual y salir al mercado en 2018. Pero este legado también se expande a muchos otros juegos. Quizás el menos conocido, pero más significativo, sea Five Days a Stranger, aventura gráfica de distribución gratuita diseñada por Ben Yahtzee Croshaw, que iniciaba su propia saga de inspiración lovecraftiana con Triple, un ladrón que se infiltraba en una mansión a robar solo para quedar atrapado allí con varias personas y un asesino suelto que puede aparecer en cualquier habitación. En 2012, dos juegos indie mostraron el valor del survival horror en perspectiva lateral de dos dimensiones. Lone Survivor era el más afortunado, viviendo de la desesperación y la falta de defensa de Silent Hill y el surrealismo de Twin Peaks. Pero el más breve, Home, construía su amenaza en las ausencias y silencios. Si juzgamos Clock Tower bajo los criterios de las aventuras gráficas, encontramos aquí muchos de los elementos que las hacían frustrantes o juegos de nicho. En diciembre de 1989, Ron Gilbert publicó su manifiesto titulado ¿Por qué las aventuras gráficas apestan?, donde enumeraba los puntos que hacían el género tan molesto para muchos jugadores.
Gilbert ya había planteado grandes semillas del género en Maniac Mansion, donde, casualmente, también recorríamos una mansión misteriosa con distintos finales, puzzles alternativos y enemigos que podían secuestrarnos o matarnos. A eso se le añadió su experiencia con otros dos juegos, Zack McCracken e Indiana Jones y la última cruzada. Pero cuando se publicó dicho manifiesto, Gilbert ya estaba inmerso en el desarrollo de The Secret of Monkey Island, que se convertiría en la piedra angular del género para siempre. Los problemas que Gilbert desglosó suponen una interesante lectura por sí mismos, pero revelan algo mucho más complejo cuando lo comparamos con nuestra experiencia en Clock Tower. Así, Gilbert critica los siguientes puntos. Puzzles que no tienen un objetivo claro ni una meta definida. Puzzles en lo que es necesario morir primero como requisito para conocer la solución. No dejar que el jugador se encuentre en una situación donde olvidarse de recoger un objeto condena al peor de los finales. Puzzles con temporizador que obligan a reaccionar en tiempo real. O no restringir el movimiento del jugador y su capacidad de exploración. Otros elementos habitualmente criticados entre las aventuras gráficas son el pixel hunting, que nos obliga a rastrear con el ratón toda la pantalla en busca de qué objetos se supone que son interactivos. Incluso el sistema de pánico para reaccionar en los momentos más peligrosos obedece a un sistema más arcaico de Quick Time Event como vemos hoy en día. Todo podría indicarnos que Clock Tower comete la gran mayoría de los pecados que, a juicio de Gilbert, lastraban el género. Pero la clave es que el juego de Human Entertainment está apuntando en otra dirección. A caballo entre aventura gráfica y survival horror, lo que en otras experiencias resultaría frustrante, aquí, con su minimalismo en la historia y la sensación de aislamiento, invitan al jugador a experimentar. La posibilidad de continuar el juego desde la última habitación, con su sistema de autoguardado, si bien lleva a ciertos momentos donde podemos hacer softlock y echar a perder la partida, supone que nunca estamos del todo en riesgo en la mayoría de las situaciones. Y la brevedad del juego permite aprender pronto las principales interacciones y tratar de encontrar el orden más correcto y eficiente para ejecutarlas, buscando el final más adecuado. El mayor pecado de Clock Tower es una cuestión de ritmo narrativo. Empezar supone enfrentarse a múltiples muertes y reinicios, sin idea de lo que tenemos que hacer. Mientras que, una vez aclarado cuál es nuestro objetivo, resolverlo no lleva mucho más de media hora. No hay un increciendo, o estamos totalmente perdidos, expuestos y vulnerables, o estamos bajo un completo control de la situación, dejando nulo espacio para la duda y las capacidades deductivas del jugador. Pero no deja de ser un proceso de descubrimiento. Todo lo que nos parecía extraño, misterioso y peligroso empieza a perder su halo de misticismo para convertirse en algo mucho más mundano, casi mecánico, si queremos sacar todos los finales. Si bien este aspecto del juego es lo que peor ha envejecido, todo el mérito reside en la enorme confianza que la obra deposita en el jugador, para, sin apenas indicaciones y un entorno muy hostil y arbitrario, ser capaz de abrirse camino y sobrevivir. Clock Tower puede ser anticlimático en cómo evoluciona nuestra perspectiva de su jugabilidad a medida que vamos reuniendo información de causas y efectos, pero uno podría decir que eso es, exactamente, lo que se siente al superar los miedos de la infancia.